con TV Azteca y Tecate, patrocinador oficial. Sancionada por la Comisión de Box de la Ciudad de México, presidente Sidi Nucci. Introducing our judges, presentando a los jueces. Víctor Cervantes, Humberto Olivares y Héctor Mendiola. Y el referí de esta pelea, Elacio Pérez. All right, fans, here we go with the main event of the evening. 10 rounds of boxing and a special attraction in the super flyweight division. Bien, amigos, esta es la pelea estelar de la noche. México contra Colombia. 10 asaltos en una atracción especial en peso super mosca. Y ahora, damas y caballeros, público presente y aficionados del todo el mundo, en vivo desde la Ciudad de México, it's showtime! Introducing you first on my right, fighting out of the blue corner, wearing white trunks, blue trim, he weighed in at 114 and 1.5 pounds. Presentando la esquina azul, vestido en calzoncillo blanco, tiene un peso de 52 kilogramos. His record 20 wins, 3 losses, with 12 wins coming by way of knockout. Con un récord de 20 victorias y 3 derrotas, tiene 12 ganadas por la vía de knockout de Montería, Colombia. Aquí está Anuar Salas. And his opponent across the ring, fighting out of the red corner, wearing white trunks with red trim. He weighed in at 115 pounds. Y su rival en la esquina Tecate Roja, vestido en calzoncillo blanco con franja roja, pesando 52 kilos 200 gramos. A former flyweight world champion, currently ranked the WBC number 3 world contender. His record stands at 34 wins, 2 losses, 24 wins coming by way of knockout. Con un récord de 34 victorias y 2 derrotas, tiene 24 ganadas por la vía del knockout. Clasificado número 13 de peso super mosca, damos la bienvenida al ex campeón mundial peso mosca de Puerto Peñasco, Sonora, México, Juan Francisco El Gallo Estrada. Y aquí está el referí, Elacio Pérez. Bueno, pues ya recibieron las instrucciones. Hagan una pelea emotiva, pero limpia, de caballeros. Dense la mano que gane el mejor. Pelea emotiva, pero limpia, les dice Elacio Pérez para esta contienda estelar el día de hoy. El Gallo Estrada enfrentando a Anuar Salas. Me acompaña directamente de la Isla del Encanto a Puerto Rico, Iván Calderón, el Iron Boy. Vamos a ver lo que está hecho Estrada. Vamos a ver si vino ready y vamos a ver si está bien de sus manos. Suena la campana y comienza, arranca ya el combate estelar de la noche. Blanco y vivos en rojo para el Gallo Estrada. Y blanco con una franja en celeste para Anuar Salas de Colombia. Colombiano lo veo, Salas lo veo bien parado, bien enfocado. Gallo, Gallo, vamos a ver, arranca este combate. A 10 asaltos por el título plata super mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Juan Francisco Estrada, para muchos, entre los primeros 3 libra por libra del boxeo mexicano en la actualidad. Me gusta cómo está luciendo Sala, bien parado, bien enfocado. Aunque la mano derecha del Gallo ahora, pero había recibido castigo. Sí, eso es lo que no me gustó ahí, se está yendo bien embocado. Y Estrada es un muchacho que sabe colocar bien los golpes y lo puede cazar bien con esa tirada de golpe sin cubrirse. Y va con la mano izquierda Anuar Salas hacia atrás, el Gallo Estrada que busca con la mano derecha ahora. La mano izquierda también de parte del Gallo al rostro de Anuar Salas. Elacio Pérez dice a subir los golpes, señores, le dice a Anuar Salas. Primer asalto, batalla pactada 10. 115 libras de poder, Iván Calderón. ¿Estará viendo el combate el chocolatito? Sí, tiene que estar viendo. Seguramente.
Milagro que no está ahí, o no lo invitaron, no sé, pero era para estar ahí, o está preparándose para la pelea que tiene ahora, el día de la de Golovkin. 18 de marzo, sí, señor. Que ya. Más arriba, stop, stop. Atacando ahora a Anuar Salas, de nuevo Gelasio Pérez arriba, le dice, segunda, segundo warning que te doy, a subir los puños, señor. Un minuto para que finalice el primer asalto. Combate estelar de la noche, de nuevo el gallo atacando a su rival, pero también recibe de Salas. Buena, la buena derecha de parte de Anuar Salas, entraba limpia el rostro, el mentón del gallo. Salas, y cuando entra a atacar el gallo, deja la cabeza un poquito abajo. Sí. Y Salas está entrando, estaba moviendo bien, esquivando bien, pero cuando entra, como ahora, entra muy embocado, muy despegado, en vez de entrar un poquito más corto. Y eso es lo que yo encuentro que está haciendo mal en esta pelea. Está colocando un buen jab. Y solamente es cuando tira el gancho o viene con la mano derecha que se va bien despegado de su rival. Buscando de nuevo a Anuar Salas, activo en este primer asalto. Activo el colombiano. 10 segundos para que finalice el asalto. Vamos a ir a la primera pausa de este combate. Y ya venimos con más. Anuar Salas enfrentando al gallo. México ante Colombia, señores. No se muevan, ya venimos. Segundo round entre el gallo Estrada y Anuar Salas. México ante Colombia. Tarjeta extra oficial de nuestro juez Barbosa. 10-9 para el gallo, mi querido Iván Calderón. Venga. Quiero una pelea limpia. Okay. Vamos al segundo. Pelea limpia pide Gelasio Pérez. Y estuvo apretadito, ¿no? El primer arranque. Creo que el arranque del combate favoreció al gallo. Ahora atacando con la mano izquierda. Iba llaveando a Anuar Salas. Hacia atrás el gallo Estrada. Me acompaña Iván Calderón. Combate estelar del día de hoy. Ya ganó el Panterita por la vía del knockout. Para mí la obligación también del gallo de emular lo mismo. Sí. Ese es el trabajo que tiene que hacer Salas. Eso que está haciendo. Buena la izquierda de Salas. Iván Calderón atacando con todo el colombiano. Echando hacia atrás a Francisco. Una combinación, buena recta. Oh, buena combinación ahora de Estrada. Ahora el que pega con poder es el gallo Estrada. A la izquierda y luego a la derecha. Se le movieron las piernas a Anuar Salas. Pero sigue al frente atacando de nuevo. Vamos a ver ahora el gallo otra vez. Con la mano derecha el gallo Estrada. Hacia atrás va el colombiano. Le temblaban las piernas a Anuar Salas. Candelita, Iván Calderón, candelita en este segundo asalto. Están tirando ambos sin tregua. Aquí no hay combinación, aquí no hay nada. Aquí es tirando y tratar de colocar su mejor golpe. Y no le gustaba al gallo recibir ese golpe con contundencia y se lo devolvía rapidito a su rival. Ahí volvió detrás, se está controlando, está ahora haciendo su pelea como tiene que hacer, inteligentemente. Ah, buena mano derecha de parte de Estrada. Vamos a ver. A ver, señores, porque también recibió el gallo la mano derecha ahora de parte de Juan Francisco Estrada. Va la amarre rápido, Anuar Salas, interviene Gelasio Pérez. Ahí viene Estrada al frente. La derecha de parte de Salas, ahora contragolpeando el gallo. Está trabajándolo, buena combinación, engaño hacia el cuerpo y subió hacia arriba. Está haciendo un buen trabajo hacia el cuerpo, está trabajando desde abajo hacia arriba para arriba. Buena combinación. Ahora el gallo Estrada hacia atrás, va Anuar Salas, lo tiene en la esquinita caliente. Vamos a ver al gallo Estrada, la mano izquierda, luego la derecha. Rápido quiere salir de ahí el colombiano, atacando con todo el mexicano. Está trabajando bien Estrada al cuerpo, está trabajando como estamos viendo ahora. Y lo mejor que tiene Estrada siempre que trabaja bien con los openers de... Desde que entra adentro, trabaja bien con los open del. El de derecha le entraba limpio a Anuar Salas, que ahora intenta devolverle el castigo a su rival, pero no puede. Rápido sale de ahí el gallo Estrada. De nuevo ahora con el upper de mano izquierda, luego el de derecha. Una combinación, está trabajando bien, esquivando los golpes y bajando. Se viene el final del segundo. Ah, vamos a la pausa porque ataca con todo el gallo. No se muevan, señores, que sigue atacando el gallo. Ya venimos. ¿Cómo te conviertes en la marca más vendida en el país? Los hacemos para alertar.
Los hacemos para intuir lo que viene. Mira, mira, mira. Chill. Los hacemos para adolescentes. Fue un ojo, hijo, y sus padres que se preocupan. Vamos más lejos para ayudar a crear mejores conductores. Okay. Así es Ford, y así es como te conviertes en la marca más vendida en el país. Todo lo que quieres saber sobre el fútbol de España está en La Liga News. De lunes a viernes en dos emisiones, 2:00 p.m. y 8:00 p.m. Bueno, con todo atacando el gallo en el segundo, habían conectado con poder, pero fuera. Luego conectó también él. Y ahí rectificaba nuestro juez Barbosa. Sí. Problemita ahí cuando anotamos el primer asalto, se lo había dado a Salas el segundo indiscutible para el gallo. Ahora estoy de acuerdo con esa tarjeta. Ah, no había hablado usted, no había hablado. Por eso no hablé en la primera, porque no estuve como muy de acuerdo a eso. Bueno, pero estamos en democracia, Iván. Usted podía hablar. Sí, pero... Vamos al tercero. Iván Calderón, el gallo Estrada, enfrentando a Anuar Salas. Ya conectó con poder el mexicano. Iván, hasta el momento, ¿cómo ves al gallo? Bueno, lo veo bien. Lo veo mejor que en su primera presentación después del comeback. Está tirando más combinaciones. Está trabajando más con la mano derecha, como en la otra pelea no lo hizo. Ahí vimos el colombiano hacer unos movimientos que eso sí se le llama correr. No es como dicen de rival. El paso, ¿no? Sí. Ah, pero vuelve hacia adelante. Pero Estrada lo esperó con un gancho de izquierda. Pero ve Estrada esta vez combinando mejor, tirando su mano derecha, lo que no vimos en su última pelea, ya que estaba con la mano lastimada. Ahora lo estamos viendo tirando ambas manos, como acostumbramos a verlo, en combinaciones. La derecha, el gallo Estrada, la combinación ahora, de nuevo entrando limpio el rostro de Anuar Salas. Otra vez el gallo con la derecha, con poder al rostro del colombiano. Y poco a poco va llenando de golpes, ¿no?, a su rival el gallo. Poco a poco llenando de golpes. Entrando, estamos viendo bien. La gente tiene que entender que hay veces que en la actividad hace un poquito daño en nosotros, boxeadores, caen en el tiempo de nosotros, el pit, de cómo era nosotros cuando llevábamos peleas una detrás de la otra sin parar. Y cuando llevamos un momento que paramos, el ritmo se nos va un poquito. Pero veo que Estrada, en vez de ser al revés, ha tenido ritmo en esta pelea. Un minuto para que finalice el tercero. Ahora ya ve a Anuar Salas, el colombiano. Pero tomando el control el gallo Estrada, lo que se esperaba, ¿no? De nuevo ahora castigando al cuerpo, luego buscando también el rostro el gallo. El gallo está trabajando bien esa mano izquierda, abajo y arriba, sube. ¿Te ha gustado más este gallo que frente a Tabugón? Mucho, mucho mejor que el anterior. Bueno, saludos a los muchachos de la esquina neutral en Puerto Rico, Yole Star Boxing. Recibió una mano derecha Estrada. De Luis Rosa, ahí va con la mano izquierda ahora Estrada. De parte de Luis Rosa a la esquina neutral. Saludos. De nuevo el gallo. Vamos a ver ahora con la mano derecha el rostro de Salas. Ahí calentó el gallo, está trabajando. Se viene el final del tercero, mi querido Iván Calderón. Vamos a ir a una nueva pausa. Ya venimos con más. El gallo Estrada enfrentando a Anuar Salas. Ya venimos. Vamos al cuarto asalto de este combate pactado a 10 entre el gallo Estrada y Anuar Salas. Tarjeta extraoficial de nuestro juez Barbosa. Primero para Salas. Buena. Segundo y tercero para el gallo Estrada. Venga. Así es que se ve el combate en estos momentos. Si estás viendo cómo me encanta la manera como Estrada trabaja el golpe al cuerpo, entra un poco al medio, echa para el lado y lo tira hacia los costados. En el centro del ring, la mano derecha ahora de Anuar Salas, entraba al rostro del gallo Estrada. Adelante va el colombiano, el de Montería al frente. Trabajando agresivo bien. Agresivo en este asalto el colombiano, Iván. Lo mandaron a pelear, lo mandaron a tirar todo y lo está haciendo. Sí, se arriesgó. Cuarto round, pelea pactada 10
pero tiene que recordarse que una pelea de 10 asaltos, sabe que todavía faltan 6 asaltos más. Si se le acaba la gasolina, como decimos en Puerto Rico, ahí es que va a venir la Estrada a hacer su trabajo. Con la finta ahí va el gallo, con la finta, con la mano derecha ahora, falla con la izquierda Anuar Salas. De nuevo fallando el colombiano, pero ha sido un buen rival. Ha sido un rival de competencia, un rival que lo puso a trabajar, a estudiar y a trabajarle esa mano a ver si está ready para la pelea con el chocolatito. Cielito lindo. Pero estamos hablando de chocolatito y hay que esperar el chocolatito que termine la pelea el 18 de marzo y salga ese rival para entonces hablar de la pelea de este Estrada. Tú a tú ahora el Infante, Iván Calderón conectaba con la mano izquierda el gallo Estrada, hacia atrás el colombiano que también ataca de nuevo los uppers de parte del gallo, clave, ¿no? Los uppers. Los uppers del gallo son contundentes como ahí lo estamos viendo nuevamente. Los tira con una... La izquierda con poder de parte del gallo Estrada, hacia atrás el colombiano, otra vez atacando Juan Francisco Estrada con todo a su rival. De nuevo, primero los costados con los ganchos y luego iba con el upper entrando limpio al rostro de su rival. Trabaja bien esos upper, lo cambia del upper, de momento lo cambia a gancho al cuerpo. Recibiendo un castigo Anuar Salas. Buena rapidez que tiene en esta pelea el gallo. Ya viendo ahora el colombiano, pero fallaba, busca también con la mano derecha. Bien se defendía el gallo, bien se defendía el gallo. Buscando de nuevo con el gancho de izquierda a la zona hepática de su rival. Últimos 20 segundos del cuarto. Gallo, gallo. Ahí está el público gritando gallo. Y el gallo colocando 2-3 open de derecha. Ahora iba con la mano izquierda el gallo. Se va a terminar el cuarto. 10 segundos para que finalice. Nosotros vamos a una pausa. Al regreso, Guerra Deportiva sigue. El gallo Estrada frente a Anuar Salas. México ante Colombia. Ya venimos. El clásico entre el Real Madrid y Barcelona de la Liga de España es el partido de fútbol más visto del mundo. Y ahora tú puedes estar allí. Este 23 de abril no te pierdas a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi en sus últimos duelos frente a frente. La BBC contra la MSN. Disfruta el clásico con nosotros allí en el Santiago Bernabéu. Nuestro paquete incluye avión, hotel, traslados y lo más importante, tu entrada al juego. Vamos a la mitad del combate, al ombliguito, al Ecuador, al quinto round. Fuera, fuera. Tarjeta extra oficial. El cuarto para el gallo, dice el juez Barbosa. Suena la campana, vamos al quinto. La pelea pactada, 10 en peso super mosca. Título super del peso super mosca, título plata del Consejo Mundial de Boxeo. La mano izquierda de parte del gallo Estrada. Iniciando el quinto, me acompaña Iván Calderón. Ahí vemos que mandaron a pelear a Sala. Lo mandaron a tirar todo. Pero así salió en el cuarto, de la misma manera, ¿no? Agresivo. La izquierda ahora de parte del gallo Estrada. Ya vea también su rival. Buscaba con la derecha, pero fallaba el gallo. Ahora con la izquierda el gancho. Busca también, se anima el colombiano, Anuar Salas. Le combina Salas, izquierda y luego la derecha. Ya ve el de Montería, lo tiene pegadito a las cuerdas al gallo Estrada. Rápido gallo, se sale de allí. El gallo ha usado más este asalto empezando como para esperarlo descansar, para terminar y terminar. ¡Ah, buen golpe! ¡Golpe de izquierda y la lona! ¡Se va con Salas! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Izquierdazo y se va la lona! ¡Vamos a ver si logra levantarse Iván Calderón! Todavía está herido, todavía está herido. No se ha sacado el golpe, ¿no? No se ha sacado el golpe. Y Estrada va a atacarle el cuerpo rápido. Va a salir a rematar ahora el gallo Estrada. Hacia atrás va el colombiano. Vamos a ver, señores. La candelita dijo presente. El gallo Estrada buscando la vía del knockout. Frente a Anuar Salas. Ya lo llevó a la lona Iván Calderón. Ahí va a agarrarlo para evitar ese golpe. Pero fue un buen golpe, buen limpio. Y señor, de izquierda la zona hepática. Esos golpes difícil de sacarse, Iván. Ahí está trabajando Estrada, sabe que lo tiene lastimado, sabe que tiene la pelea ahí, pero tiene que castigarle el cuerpo, que no busque
buscando la vía del knockout. Ahora el Gallo Estrada buscaba el rostro de su rival. Vamos a ver a Anmar Salas en el infight. La mano derecha de parte del Gallo al cuerpo. Lo echó para atrás. El colombiano de nuevo buscando el cuerpo. La mano izquierda ya la lona de nuevo. Salas. Tres. Ahora sí que no se levanta. Cinco. Ahora sí que no se levanta. Seis. A ver, Iván Calderón, ocho, ¿se levanta o no? No se levanta. ¿Se levanta o no? No se levanta. Ahí está. Por la vía del knockout, caos. La victoria del Gallo Estrada frente a Anmar Salas. Buena victoria. México ante Colombia. La victoria de este peleador azteca que apunta a un título del mundo. Apunta el chocolatito González, Iván Calderón. Todavía se está tirando al piso. Mira el dolor que uno siente cuando un golpe al cuerpo. Usted conoce bien ese tipo de golpeo. Se lo puedo decir yo, pues eso desde que lo vi, sabía que no se iba a levantar. Ahí está, por la vía del knockout, esta victoria para el Gallo Estrada. En este combate estelar del día de hoy, ganó Panterita por knockout y el Gallo dijo, yo no me quedo atrás. Yo voy también por la vía del knockout. Vamos a ir a la pausa, al regreso oficializamos la victoria del Gallo Estrada. Ya venimos. Oficializar la victoria del Gallo Estrada por la vía del knockout frente a Anmar Salas. Golpeo al cuerpo, golpeo efectivo. Iván Calderón, lo decías, de esta no se levanta, ¿no, Anmar Salas? Bueno, fue una combinación bien bonita, fue bien limpio el cuerpo. Yo sabía, desde que lo vi, sabía que no se iba a levantar. Y tú lo habías dicho, cuando lo tumbó la primera ocasión, dijiste, no busques el rostro, busca el cuerpo. Y ahí está la clave de nuevo para la victoria. Y ahí estuvo precisamente el detalle del Gallo Estrada para llevarse la victoria el día de hoy. No, y especialmente el Gallo, que sí sabe trabajar el cuerpo. Y así mismo lo hizo, buscó el hueco, buscó el medio y lo colocó. Y se buscó el knockout. Yo creo, man, que este gallo te gustó, ¿no? Este gallo me gustó. Este es el gallo que nosotros hemos visto en 108 y en 112 cuando se hizo campeón. Y este es el gallo que si pelea puede llevarle la sorpresa y llevarle una victoria contra el Chocolatito. Título plata super mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Victoria para México cuando enfrentaba al colombiano de Montería, Anmar Salas, el Gallo Estrada. 115 libras este peso, apuntando obviamente al Chocolatito, Iván. Yo creo que ahí está el norte del Gallo Estrada. Se quiere sacar esa espinita de esa derrota en 2012, cuando perdió frente al Chocolatito González. Hoy, con esta gran victoria por la vía del knockout ante su público, ante su gente. Además, habían personalidades. Estaba Jackie Nava, estaba Juan Manuel Márquez. Y eso también influye un poquito porque dice, bueno, voy a dar buen espectáculo, sobre todo con figuras a las que seguiste desde chiquito, ¿no? Bueno, te lo digo yo porque eso mismo hacen en Puerto Rico cuando uno peleaba, iban Tito Trinidad, Gómez y todo, y eso los ayudaba a nosotros. Vamos con la oficialización de la victoria del Gallo. 2 minutos, 1 segundo en round número 5. 2 minutes, 1 second en round number 5. El ganador por knockout de Puerto Peñasco, Sonora, México, Juan Francisco, el Gallo Estrada. Ahí está, por la vía del knockout, caos para el Gallo Estrada, enfrentando y ganándole a Anmar Salas en el quinto asalto de Puerto Peñasco. El Gallo Estrada de la mano de Alfredo Caballero, un entrenador que tiene a otro campeón como lo es el alacrán Miguel Berchel, que vencieron al bandido Vargas, un muchacho, en el caso de Caballero, un buen entrenador de esa camada emergente en cuanto a entrenadores del boxeo mexicano. Buena victoria, te decía Iván Calderón, ¿te gustó este gallo del día de hoy? ¿Qué se puede destacar de él? No, me gustó este gallo. Vimos el gallo que siempre estamos acostumbrados de ver, de tirar combinaciones, de trabajar con ambas manos. No hubo lesión, espero yo que no hubo lesión en sus manos. Yo creo que este es el gallo que necesita México para poderle ganar a Chocolatito. Iván, el Gallo Estrada no debería ir directo, debería hacer otro combate si es que se le da esa oportunidad con el Chocolatito. Yo creo que cuando ya son veteranos como Estrada, yo creo que es directo ya el Chocolatito, directo y aprovechar esa oportunidad de título mundial. Iván, y también no desesperarse, el Gallo Estrada el día de hoy arrancaba con todo, el colombiano Anmar Salas, inclusive nuestro juez Barbosa le daba el primer asalto al colombiano, pero luego, y ahí está la diferencia de un buen peleador a uno muy bueno, hacer los ajustes y cambiar la estrategia para poder nivelar la cuenta a su favor, ¿no? Sí, eso fue lo que él hizo. Él aprovechó el momento
se dio cuenta que el primer asalto no fue muy bien para él y empezó a hacer el trabajo desde abajo hacia arriba y empezó a colocar los golpes que él sabe colocarlo, como lo que estamos viendo ahí, muchos golpes por dentro y hacia el lado, hacia el cuerpo. Iván, ¿no te parece que a veces le entran bastantes golpes o le rompen la guardia al gallo y sí se come golpes, ¿no? Sí, el gallo también es un boxeador que coge muchos golpes, coge sus golpecitos, pero tiene un poquito más de ventaja que Panterita, aunque no lo crea, tiene las manos más arriba, usa más cintura y yo creo que tiene más defensa que Panterita. Iván, en este momento, para ti, ¿Gallo Estrada o Panterita? ¿Con quién te quedas como boxeador? Me gusta más el Gallo Estrada. ¿Te gusta más el Gallo Estrada? Sí, me gusta más el Gallo Estrada. Es más pro por mí. Bueno, lo dice Iván Calderón y ahí lo vemos el golpe con el que derribaba a su rival Anuar Salas en dos ocasiones en ese quinto asalto y se lleva la victoria por la vía del knockout. Una buena exhibición, Iván. Para mí, totalmente diferente a lo que fue esa victoria por decisión frente a Raymond Tabugón. En esa volvía de aquella lesión... Atracción especial, en peso Super Mosca y ahora... Damas y caballeros, público presente y aficionados de todo el mundo, en vivo desde la Ciudad de México, it's showtime! Introducing you first on my right, fighting out of the blue corner, wearing white trunks, blue trim. He weighed in at 114 and 1.5 pounds. Presentando la esquina azul, vestido en calzoncillo blanco, tiene un peso de 52 kilogramos. His record 20 wins, 3 losses, with 12 wins coming by way of knockout. Con un récord de 20 victorias y 3 derrotas, tiene 12 ganadas por la vía de knockout. De Montería, Colombia, aquí está Anuar Salas. And his opponent across the ring, fighting out of the red corner, wearing white trunks with red trim. He weighed in at 115 pounds. Y su rival en la esquina Tecate Roja, vestido en calzoncillo blanco con franja roja, pesando 52 kilos, 200 gramos. A former flyweight world champion, currently ranked at WBC. Con TV Azteca y Tecate, no, patrocinador la oficial. Esa, sancionada por la Comisión de Box de la Ciudad de México, presidente Sidi Nucci. Introducing our judges, presentando a los jueces. Víctor Cervantes, Humberto Olivares y Héctor Mendiola. Y el referí de esta pelea, Elacio Pérez. All right, fans, here we go with the main event of the evening. 10 rounds of boxing and a special attraction in the super flyweight division. Bien, amigos, esta es la pelea estelar de la noche. México contra Colombia. 10 asaltos en uno. Y aquí está el referee, Gelasio Pérez. Bueno, pues ya recibieron las instrucciones. Hagan una pelea emotiva, pero limpia, de caballeros. Dense la mano que gane el mejor. Pelea emotiva, pero limpia, les dice Gelasio Pérez para esta contienda estelar el día de hoy. El Gallo Estrada enfrentando a Anuar Salas. Me acompaña directamente de la Isla del Encanto a Puerto Rico, Iván Calderón, el Iron Boy. Vamos a ver lo que está hecho Estrada. Vamos a ver si vino ready y vamos a ver si está bien de sus manos. Suena la campana y comienza, arranca ya. Number 3 world contender. His record stands at 34 wins, 2 losses, 24 wins coming by way of knockout. Con un récord de 34 victorias y 2 derrotas, tiene 24 ganadas por la vía del knockout. Clasificado número 13 de peso Super Mosca. Damos la bienvenida al ex campeón mundial peso Mosca de Puerto Peñasco, Sonora, México, Juan Francisco, el Gallo Estrada.